Mama Wars and Tus Bienvenidos a Baby Blues, un juego de terror que ya mismo lo vamos a jugar, porque ahora voy a hablarles acerca de una cosa. No he subido videos porque he tenido unos pésimos días últimamente, y para joderlo se me dañó la otra laptop. Ya les traigo, espérense. Ok, es imposible hablar bien cuando esta cosa me trauma. Bien chicos, como saben, bueno, no saben, recién les estoy diciendo, mi laptop se acaba de... O sea, está en coma ahorita, está en coma chicos. Aún es rescatable, pero por ahora no es usable. Pero no importa. Y el audífono se me está dañando, miren cómo está esta weá, aquí está como la concha de la lora. No pasa nada. De hecho tenía otro juego ya jugado, lo estaba editando cuando de repente se me cae la laptop y se me jode todo. Era un juego llamado 72, dejo el link en la descripción para que vayan a visitar el juego ya que es por internet. Y a ver si se lo pasan, me traumó un poco, no lo juego de nuevo porque... Bien chicos, comenzamos con este juego que se llama Baby Blues, ya lo dije antes. Y ahora me siento raro porque ya no escucho nada. Lo bueno es que este juego lo tenía hace tiempo en un pendrive y por eso es que lo pude jugar ahorita, ya que son las 11:50 de la noche, ya mismo va a ser medianoche, y dije, ¿por qué no? Apetece jugar un juego de terror a esta hora, ¿no? Como siempre, y más les vale, en serio les digo, más les vale que estén con auriculares, pantalla completa, y si es posible, véanlo de noche, Véanlo de noche, que no quiero ser el único que se cague de miedo aquí. Por favor. Ay, las luces apagadas, no se olviden. Y al parecer esto va a demorar un poco. Sí. Va a demorar. Hay perros ladrando afuera. Amor. Lo. Ok, eso sí no me lo esperaba. K-Games y FPSC presenta. Ah chicos, miren el dibujito que me hicieron. Me encanta, lo adoro. Baby Blues es un juego. Es un juego que quise hacer hace tiempo, pero no tenía agua caliente en el baño, así que... Es un juego macabro que lo puedes hacer en la vida real. Así que no sé si este juego esté basado en el juego de la vida real. Ok, ya comenzó creo. Creo que soy el bebé, Dice, tú necesitas 8... Ah, ok. Necesito como 8 osos de peluche, creo. 9, 8. Este imbécil. 9 osos de peluche primero, dice. Ok. Necesito 9 osos de peluche. ¿Dónde carajo encuentro 9 osos de peluche? Creo que esto me... Esto como que me alivia un poco, ya que la verdad no creo que... O sea, soy un bebé. O sea, ¿qué cargo? Hola. Bueno, ¿qué clase de juego macabro? Ok, ¿por qué estoy así medio mareado? ¿A qué hora me drogué? Ok, escucho cosas raras, Bueno, ya me acordé. Como iba diciendo, no creo que un juego sea tan cruel para asesinar a un niño. ¿Vieron esa mano? ¿Por qué me estoy mareando? ¿Qué pasa? ¿Qué es ese retrato? Dios santo, este es mi cuarto. Sí, ahí está mi cuna. Oh, pero qué pésima familia. Ok. ¿Qué estaba diciendo yo? Así, qué pésima familia. O sea, un retrato así en un cuarto, ¿cómo puede ser posible, hermano? No, eso no se hace. Y peormente... Oh. Me acaban de cerrar la puerta. No sé a dónde iré. Hola. Mamá, papi, mamá y papi. ¡Uy, coche tu madre!
Esto sí ha sido más tenebroso de lo que está esperado, ¿eh? Mamá, papá, ¿por qué dejan solo un bebé en casa? Eso es malo para... Oh, concha la lora, pero hay un pasillo gigante allá. Oh, pero ¿por qué sale esa mano? Ay, concha la lora. Ay, chico, no sé si pueda con esto, ¿eh? Bueno, como les iba diciendo antes, este es el baño. Oh, ok. Bueno, como... A ver, una concha tu lora. Fui yo, sí sé, sí, es que traté de abrir esto y se abrió esa weá, no sé por qué. Bueno, el juego del Baby Blues consiste en que tú hagas así, no sé si ven mis manos, así como un bebé en el cuarto del baño, pero no recuerdo bien el juego. Pero lo pueden investigar. Tenían que tener agua caliente para que se ponga húmedo el espejo. Y estar así, van a sentir la carga de un bebé, algo así. Y esto me trauma un poco porque ahí está el maldito espejo. Oh, es que tengo. Yo no, no. Algo me va a pasar, ¿eh? ¡Escucha tu lora! Mañana al terminal. ¿A qué hora? Si quieres hablamos más luego. ¿Qué te parece? Ya, ok. Chao. ¡Qué corto momento! Está muy lejos. Y se me dañó el pinche audífono, me cago en tu vida. No, se me dañaron los dos. Bueno, sigamos con el juego. No es necesario que conozcan mi vida tan profundamente. No hay nada aquí en el baño. Pero guau. Me había olvidado del gigante. No, es que va a pasar algo malo, ¿eh? Ojo que no veo nada. ¡Concha tú! Ustedes tal vez, no sé, estoy alucinando, ¿eh? A que no adivinan cuál fue el tono de llamada que me dieron, ¿eh? Les aviso, me van a dar copyright por esto. No veo ni un carajo. Abrí una puerta, pero no sé ni qué chucha dice. Salgamos de la oscuridad porque la verdad es que no veo nada. Esta es la sala. Y todavía no encuentro un maldito oso de peluche. Esta sala es muy gigante. Mamá, papá. Mamá. Papá me dejó solo de nuevo. Papá va a estar en problemas. No hay nadie en esta casa. ¿Qué padres más irresponsables de la vida? Ojo, creo que van a ser... peores que yo. K. Ahí dice K. Bueno, tal vez no pueda entrar, está cerrada. Ah, ok, de llave. Concha tu. Ojo que no puedo jugar esto. ¡Uy, puta la vida! Really, nigga. Los juegos anteriores que hemos jugado de terror. Error 53 y el Sonic Exe, o sea, Sonic and Knuckles Exe, no fueron de terror, que digamos. Esperaba algo mejor. Y por eso estuve buscando otro juego de terror. Y ahí es donde encontré el juego llamado 72, que como les repito, ya lo había grabado, pero como la laptop se me dañó, se jodió la grabación, se perdió todo y... creo que no sería gracioso volverlo a jugar. Pero por si acaso les dejo el link en la descripción para que vayan y ustedes mismos vean el juego que jugué. Ese fue de terror medio, o sea, dio terror al principio, pero luego le coges el toque y bla 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 y todo el rollo. Y luego simplemente lo pasé. Y ahora esto está a otro nivel. Puta la weá.
puta la weá. Esto está a otro nivel, ¿eh? Esto sí es puro terror. O no sé, chicos, tal vez sea por la hora, porque son las 12 de la pinche noche. No, también está cerrado, pibe. Bueno, no hay nada aquí, chao, me largo. Bye. Estoy hueveando por toda la casa, ¿eh? Dice, G para tomar los osos de peluche. Pero esos no son osos de peluche, weón. Estos son... ¿Qué es esto? A ver, antes de coger eso, porque sé que me va a joder, ¿eh? Ahora que me doy cuenta, dice New Game y Load Game. ¿Que esto es por... ¿Esto es un juego grande o qué? Qué chucha, no veo nada. Oh, me cago en tu vieja. Bueno, dejamos esa puerta abierta. Cojamos el oso de peluche que está por acá. ¿Sabes lo que me da miedo? Que este juego sea demasiado... ¡Puta la...! Ok. No, les juro que no es mi intención insultar, solo que se me va... ¡Uy, escucha la vieja! Ayúdame, burro. ¡Maldita caja! ¿Era necesario que se caigan las cajas, en serio? ¿Esto qué es? Ah, este es el cuarto de oficina, algo así. El lugar de trabajo. Aquí es donde debe ser, donde debe trabajar papá. La silla se movió solo, qué chucha. ¿Eh? Las sillas se mueven solo, bien. Debe ser una de esas sillas especiales japonesas. Voy a ser como papá. Ay, no, hay otro de solo... Otro. Es que no veo nada. ¿Eh? ¿No se le puede aumentar brillo a esta weá? No. Oh, Savage Game. No jodas. No jodas, hermano, ¿eh? Oh. Así ven, 23 y 57 de la noche. Se los dije, chicos. Se los dije. Ha pasado como 10 minutos entonces recién. Pensé que había pasado más tiempo. A ver, yo soy el bebé aquí. Yo lloro. Así que dame los puta la cancha. Dice nosotros. Nir. Chicos, sé que me van a odiar. Ustedes me deben de tener una desesperación enorme cuando trato de traducir cosas en inglés, ¿eh? Lo siento, chicos, no todo el mundo sabe inglés, ¿ok? No es porque no puedo, sino que... Da hueva. O sea, da pereza. Da pereza aprender otro idioma, pero sé que es importante. El inglés es una lengua muy importante. Ya no hay nada aquí, parece, chao. Y sí, chicos, voy a tratar de practicar inglés para que ustedes no me digan ¿cómo no pudiste entender eso? ¡Oh, no! Ojalá hayan gritado como yo grité. Ojalá estén con los audífonos a todo volumen. Y mucho mejor si están solos en casa, y mucho mejor si es de noche. Y estén bien cagados del miedo como yo. Si no, esto no da mucha gracia, ¿eh? ¿Saben lo que? Pondría este juego a otro nivel. O sea, peormente el nivel que ahorita está. Ay, no puedo ni hablar bien, es que en serio esto me tiene traumado, ¿eh? ¡Puta la concha de tu madre! Vamos, dos osos de peluche. Los caminos que nos quedan no son muchos. Allá no veo nada, no sé si ustedes puedan ver, pero... Ahí está el baño. ¡Chau!
Eso. Media room. Esto es nuevo, ¿eh? ¿O no? Sí, esto es nuevo, esto es nuevo. ¿No hemos estado aquí? No, me va a escribir algo. Me va a escribir algo. No, es algo peor. Es algo peor. Te juro que sale un bebé azul gateando desde el fondo y te juro que me voy a cagar en todo lo cagable, ¿eh? Ojo, que aquí me da un infarto, ¿eh? Chicos, tal vez este sea mi último video. Le voy a decir a Faxtex que suba el... Te vi moverte. Eso es un oso de peluche. Chicos, voy a apretar G. Y me... Voy a morir, ¿eh? Voy a morir aquí. Yo por tratar de encontrar un juego de terror... Y me encuentro con esto. Para acá no fuimos, ¿verdad? No, para acá no fuimos. ¡Puta la concha de tu madre! Ya sé dónde hay que ir. ¿Es allá? ¿O acá? Pero aquí sí no veo un carajo. No veo ni mi propia mano. No veo ni mis ojos. A ver si voy así retrocediendo para ver si... Sí, porque no sé si estoy chocando contra una maldita pared. No hay nada aquí. Pasillo por... Ah. Chau, 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 chau. Bien, chicos, lo dejamos hasta aquí. Vamos a guardar. Son las 1 de la pinche mañana, me estás cagando. A guardarlo aquí. ¿Yes? Sí. ¿Por qué no? Muy bien, chicos, lo dejamos hasta aquí. Ahí dice nivel 1. No sé cuántos niveles tenga esta cosa, pero voy a tratar de buscar el link de descarga. Porque, como ya les dije, este juego lo tenía hace tiempo, así que no sé dónde carajo lo descargué. Y si no, trataré de subir el juego para que ustedes lo puedan jugar. Y así me ayuden un poco, porque ahorita estoy un poco perdido. Pero yo creo que ya hemos jugado mucho, hemos avanzado, solo tenemos tres osos de peluches. Así que chicos, esto es todo por hoy. Ya saben, nos vemos en el siguiente de cualquier videojuego o juego que se nos venga a la mente. Y el siguiente nivel va a estar jodido, ¿eh? Hoy día no duermo como siempre. Y nos vemos en la siguiente. Good night. ¿Qué tan serio se tiene? No, tío. Chao. Chao, chao, chao. Ok. No, chao, chao. Hola. 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 Uy, hola. Oh. Ok, basta. Basta por los crímenes baratos. Te lo digo en serio, ¿qué estoy? Estoy bien. Quack, quack.